Hola Francisca, ¿cómo está? Good evening, my friend. Está en mute, no le escucho. Y yo de bilingüe No aquí le hablándole. Ya ve, qué bárbara. Mire, ¿con quién va usted? Sus compañeros, escríbale ahí en el grupo que entre. No lo puede estar esperando toda la noche, digas. Ah, vaya, lo vamos a escribir con a Feria, a este, ¿cómo se llama? Chiquillo. Ya le escribo. Dicen que en un minuto se conecta. Vaya, Francisca, Un cuénteme, minuto. hablemos nosotros. Okay. ¿Cómo está? Todo bien. Soso, teacher, ahí superándome, que estaba un poco enferma. Ay, ¿cómo sigue ya? Más o menos, mejor. Sí, soso. Más o menos. Aquí haciendo el esfuerzo. Ay, bueno. ¿Y usted qué Pero la tal? ¿Cómo semana nos siguió? queda. Ay, yo con alergia estoy ahorita de gripe. Okay. Pero nada grave, vea. Pero sí Ajá. me da gripita. El reposo es importante. Y las gárgaras. Pero a mí más que todo la nariz me pica. Me da Ah, la estornudar mucho. nariz. Por eso, bueno, yo loratadina, con loratadina me estoy tratando ahorita. Okay, muy bien. Pero es que es eso de lo que está caliente y de repente llueve, Sí, el ajá. polvo, ay, todo eso a mí me alerta. Sí, eso es lo que afecta. Sí, eso afecta un montón. Bueno, aquí está Francisco, bienvenido, Francisco. Mire, para Hidalgo, Gracias, está. gracias, gusto, saludos. Saludos, amigos. Voy a Saludos poner desde ahora, vea. Morazán. Desde Morazán. ¿Qué tal Desde Morazán? Está Morazán. haciendo calor. Está bien caliente ahorita, Morazán está caliente, no ha ¿Verdad? llovido. Últimamente no ha estado lloviendo. Está bien, bien caliente, ya tiene como unos 15 días que no llueve. Aquí Pero sí llueve, pero con calor, ¿verdad? con calor. Ya de una zona de que le llaman Delicias de Concepción, Osicala, llegando a Perquín, San Simón, ahí sí es un poco más fresco. Ahí sí, porque es más alto. Pero aquí en Gotera, aquí sí es caliente. Gotera, San Carlos, como ya está más cerca de San Miguel, ya está más cerca de La Unión, ya es más caliente. Ajá, la Unión dicen que es caliente, ¿verdad? Es bien caliente. Y como en La Unión, ahí cerquita está la costa, está el Golfo. Ahí prácticamente a la orilla Están está a nivel del mar, por eso a nivel son. del mar, sí.
San Carlos, Entonces, sí. la parte de la ciudad está cerquita al mar. Con Ajá. razón, sí, con Sí, razón. es caliente, sí. Mire, yo visité San Vicente hace bastante. Yo estaba hablando hace unos 10 años atrás. Sí, San Vicente. Y también era bien caliente. En aquel Sí. tiempo, imagino que ahora más todavía, porque ahora estamos peor. Sí. No, y esto que San Vicente es un poco más fresco comparado con aquí, con Ah, Oriente, de con la, verdad. sí, con San Miguel, con la Unión y Usulután, es caliente, calientísimo. Ay. Aquí, digamos, aquí en San Miguel hemos llegado a los 42 grados, 43 grados centígrados. No le creo. Sí. Es bien caliente. Súper caliente, y aquí en Gotera casi se equilibra un poco la temperatura con San Miguel, porque estamos a escasos que 30 minutos, 35. Estamos cerca, así que por eso es bien caliente. Por Pero eso. ahí Bueno, la pero historia, es la diversidad de nuestro país, ¿verdad? Que tenemos lugares helados, lugares calientes, cerca del mar, como se dice. así es, ese Qué es el. bien. Es Ya el están clima viniendo tropical. aquí. Exacto. Ya Sí. están viniendo aquí estos ovejas a su rebaño. Ya, ya se incorporaron. Ya nos Las ovejas incorporamos. negras, rebeldes. Siempre hay una oveja rebelde, ¿verdad? Que cuando todos van aquí, una va allá por no sé dónde. Toda la, y eso de verdad es un contexto para todo. Veamos en los hijos, en los amigos, en las hermanas, no sé, pero siempre tiene razón ese dicho, ¿verdad? Sí, La oveja negra, la oveja rebelde, descarriada. la descarriada, tiene Es razón. que queríamos seguir en vacaciones, como íbamos, gracias, queríamos seguir. Ay, sí, solo una semana nos quedan, luego tienen vacaciones. Ah, sí, vea, vamos a tener vacaciones porque por esta de agosto, por lo de agosto, creo que van a haber vacaciones, no van a haber clases. Y ya creo que después se va a retomar el curso. No sé con exactitud, les estaría mintiendo si les digo fechas, porque no sé, no han avisado nada, pero imagino, ¿verdad? Bueno, ¿quién va a ser el primer grupo? Idalia, ¿quién es su equipo? Me dijo Marvin. ¿Y quién más? Y Fer, Y Fer, bueno, aquí está el tridente de esta noche. antes de que inicien, en la última clase, a mí me sacó la plataforma y no pude ingresar. Ya cuando ingresé rápidamente me volví a sacar, entonces la verdad no sé qué es lo que han estado trabajando. Y se me escapó consultar qué era lo que han hecho. Vaya, en Así que pido el otro disculpas ahí. equipo. Usted, Daniel Marlon Blanca. Hola, 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 equipo. ¿Me escuchan? Blanca, Daniel, Marlon. Vaya, Sí, Blanca, ¿usted con quién iba? conmigo. ¿Y Marlon? Marlon, no sé, no lo pude ir contestar yo ahí. No. Sorry, teacher, no me pude contactar y la verdad no me puse ahí de acuerdo con los chicos. Siento. Bueno, y va a ser una presentación usted solo, porque no puso atención. Pues sí, es que yo les estoy dando que se ayuden, pero como no quieren, entonces les va a tocar más pesado. Va a disfrutar. Mentira. Bueno, entonces va a participar Blanca y Daniel, solo ustedes dos. O sea, en el equipo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, por mí está bien. Ok, excelente. Blanca, Fer y Marvin, ¿van a usar la pantalla o no? Yo sí. Ok, ahorita va Idalia y Fer y Marvin. ¿Van a Okay. compartir pantalla? Así les doy el host. Sí. Okay, sí. Vaya, un segundo. Idalia, aquí está. Make a host. Iniciaría Fer. Entonces Fer va a compartir pantalla. La voy a compartir yo, pero va a iniciar ella. Ah, vaya. Adelante entonces. Adiós. Ahorita vamos. No se me dicen si la ven. ¿Se ve, teacher? Sí, se mira, yo la veo.
Ok, entonces puede Fer ahí iniciar. We are going to talk about the present perfect tense. It is used to express a past event that has still consequences in the present. To make an affirmative, we use the following formula. Subject plus has and have plus past participle plus complement. Okay. For example, I have eaten all my breakfast, you have driven a car. Nada de carne tienen esta volada. Okay. Finish, Per. Yes, I finish. Okay. Con la siguiente. Okay, vamos a con la siguiente. Es que voy presentando por imágenes porque no. Ahí vamos con la siguiente. Sería esta. Okay. ¿Se ve? ¿I see you? Sí. Yes, yes my friend. Okay. Fer, la affirmative. Para hacer las oraciones afirmativas, vamos a usar la fórmula es el subject, sería si es el I, you, we, they. El have, yes, he, she, it, el has. Después de eso va el verbo en el pasado participio y el complemento. Okay. Okay, para hacer las oraciones negative es la siguiente fórmula. El auxiliar para I, you, we, they es haven't. En auxiliar. En past participle es live. Es un ejemplo. En he, she, it es hasn't. Y ese, tenemos ahí, ¿verdad? Algunos ejemplos como lived, studied, hitting. Marvin explicará the question. Hi, para formular las preguntas de question, vamos a usar auxiliar have, has. Dependiendo si es de primera persona, plural, o estamos hablando de tercera persona. Algunos ejemplos. Have I lived? Have you lived? Have we lived? Have they lived? Esos se usarán con I, you, we, they. Serán auxiliar have para sujetos he, she, it se usará el auxiliar al principio siempre has como ejemplo has he lived, has she studied, has she it. Okay. Comparto la otra imagen. Permítanme un momento. Okay. We continue with the present perfect. The present perfect is a tense in English that is used to connect the past with the present. It is formed using the auxiliary have or
Has in the dear person singular, together with the past participle of the main verb. And the basic structure is subject plus have has plus past participle of the verb. Uses action relative to the present time. I have studied in this school for 4 years. Uses two period of time hasn't finished. He has seen Peter today. Time is not mentioned, and there has been an earthquake. In India. Four affirmative, negative, interrogative. It is important to note that the present perfect differs from the past simple. Sign the letter is used for action that occurred at a specific time in the past and have already concluded. Instead, the present perfect focus on the connection between the past and the present. Okay. Remember that the present perfect can also be used with the time expression, so as today, this weekend, today, hoy, this weekend, esta semana, sign desde, and for during, to give more context to the action in the relation to the present. Voy a compartir otra imagen. Esta la va a exponer el compañero Marte. Puedes seguir, Marte. Ok. Presente perfecto. Para hablar de cosas inconclusas o que ya han terminado. Primero, para usar el tiempo, ¿en cuánto tiempo? Podemos usar since, desde cuando inició, o por el tiempo que ha estado pasando. Usaremos for. Un ejemplo es I've known Karen since 1994. Para ejemplo de el uso de for, she's lived in London for 3 years. Unfinished time war. Para usar adverbios de tiempo, complemento, se pueden utilizar this week, today, this month, this year, para dar una idea del tiempo en el que se ha estado sucediendo lo que queremos decir. Un ejemplo es I haven't seen her this month. Yo no la he visto a ella este mes. Como resultado en el presente. Un ejemplo,
I've lost my keys, so I can't get into my house. He perdido mis llaves y por eso no puedo entrar a mi casa. Como para noticias o eventos recientes, new, recent event, usaremos just, yet, already, or recently. Example, the queen has given a speech. Speech. Para decir experiencias de vida, como por ejemplo que ha viajado o ha estado en otros lugares. Se usa con ever, también never. Okay. Ejemplo, I've been to Tokyo. Yo okay. He ido a Tokio. Okay. Eso sería. Okay. Thank you. Muy bien, entonces, in your own words, what do you learn about the process perfect? About the present, what do you think that time? ¿O cómo ustedes pueden identificar o diferenciar ese tiempo entre los demás? ¿Cómo, qué me pueden decir en sus palabras? O sea, es como algo que pasó, pero de forma inmediata. O sea, así lo entiendo yo, ¿verdad? Nos permite conectar el pasado con el presente, pero es como algo inmediato, ¿no? Como el pasado histórico. Algo así entiendo. No sé si estoy bien. Como un evento que comenzó en el pasado, pero que tiene consecuencias todavía en el presente. O sea, como que lo inicié, pero continúa todavía. Así correcto. Correcto, así es. Marvin. ¿Algo más que quiera aportar? Pues solamente eso, porque para solo lo usaríamos como para decir que hemos hecho algo en el pasado, pero se puede repetir de nuevo. No es algo que pasó y ya no va a suceder, ya no va a seguir sucediendo. Como cuando hablamos de yo he vivido en esta casa desde, y podemos decir desde la fecha, bueno, desde el año, para no ser tan específico. Ok, excelente. Bueno, gracias equipo. Eso bien, la presentación. La idea acá es que ustedes tengan vocabulario y que puedan entender un poco más investigando el tema, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién sigue? Group number two. Muy bien, ¿están listos? ¿Están todos ya aquí? Yes. Vaya, ¿con quién va del mío usted? Good evening, teacher and classmate. Group number two. The theme is the present tense with the word already. ¿Van a presentar material o no? Yes. ¿O va a usarlo en la clase? Compartimos la pantalla. ¿Van a presentar material? Sí. Okay, vamos a compartir pantalla. Compartir. Punto. Lo único que a mí me costó un poco, pero ya lo tenía listo, pero creo.
sé si está Ángel para que comenzara él. Aquí está Ángel Portillo, aquí está. Ángel, ¿puede comenzar? Los demás apaguen sus micrófonos, por favor. Solo el que está hablando lo tiene que tener encendido. Sí, a mí me cuesta encontrar el archivo. Ah, aquí está. Archivo de esta semana, creo. Bueno, claro, apurémonos, pues. Sí, ahí. La tecnología me abruma. No Angel se preocupe a todos. Ángel. Creo que Ángel estaba afuera de casa, si no me equivoco. Si gusta, leo el documento mejor. Ok. Aquí lo tengo. Present, en general, podría decir que present. Perfect tense combine the present tense and the perfect aspect used to express an event, un evento que ha sucedido en el pasado, como ya habían dicho, y que está tiene sus consecuencias en el todavía en el presente, ¿verdad? Ya puedo ver el documento. Hay muchas diferentes situaciones donde el presente perfecto puede ser usado. Dice, to describe an action, o sea, describir una acción que es iniciada o repetida entre el pasado y el presente. Un ejemplo, we have gone to the beach many times. Describe una acción también. Que inicia en el pasado y está continuando en el futuro. Por ejemplo, I have lived in the United States since 1999. Describe una acción que no había finalizado. Ejemplo, it has rained a lot this month. También se usa para describir una acción que fue completada en el pasado reciente. Ejemplo, I have just finished my internship at the museum. Además, puede ser usado en el tiempo relativo a adverbios, como con las palabras already, just, and yet. Nuestro grupo le tocó tratar la palabra already. Dentro de lo que tenemos, por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. We have already seen this method work. Hemos visto este método de trabajo. You're already at the top of your class. Ustedes ya terminaron, ya finalizaron su clase. Otra oración sería: hasn't she already forgotten? La siguiente frase sería: this was a decision she had already made on. Y son varias oraciones, pero como no es lo mismo, quizás están leyendo que ver la pantalla, ¿verdad? Entonces, quizás por no saber compartir, no se la puedo mostrar. Otra oración sería, we have seen this movie already.
Eso es lo que tengo yo en mis anotaciones. Me gustaría que Ángel continuara porque él tenía la otra parte del tema. ¿Angel? Sí, good evening, teacher. No sé si pueden ver la pantalla. Si no, lea. Ahí está ahí. Teacher. Yo busqué un poco de información acerca de esto, parte de internet y incluso del mismo videito que nos puso ahí. Ok. La conclusión que, bueno, según lo que entendí de esto es que already se utiliza, dice que es para decir cuando algo ha ocurrido antes de lo que estaba previsto. Eso es, y yes, dice que es todo lo contrario, se usa para decir... Ponga mute para Delmi, por favor, su micrófono. Dice que es a lo contrario de lo que es cuando se utiliza la palabra yet, que es todo lo contrario, se usa para decir algo que no ha sucedido al momento que se menciona. Uh-huh. Already aparece en oraciones afirmativas e indica que ya se ha realizado la acción. Y ahí estaba el ejemplo. Por ejemplo, ya han llegado, they have already arrived. En este contexto sería, por ejemplo, la palabra already sería como ya o que acaba de suceder o que justo en ese momento acaba de suceder. Uh-huh. Dice que tenemos otro ejemplo, ellos ya cenaron, they already have dinner, o sea que acaban de cenar. Si alguien pregunta si ya cenaron, se puede utilizar esta palabra para decir que acaban de cenar. Otra diferencia entre yet y already es que la primera siempre va, la yet va al final y de la oración, y la segunda normalmente va siempre en medio de la oración. Entonces, en este, ¿cómo quedaría la estructura usando already? ¿Cuál es la estructura de la oración? En ese sería el sujeto, digamos la palabra ready, y el verbo sería, creo que en pasado. El uh-huh. verbo auxiliar. Y luego entonces los verbos en este caso cuando usamos ready es en pasado. No, ready. Participio. Sería como un participio. Al menos eso es lo que yo entiendo. Ok, perfecto. Dice que se hace a veces esta comparación porque debido a que también yet, dependiendo del contexto, puede significar parecido como allá también, cuando se usan oraciones interrogativas. Sin embargo, en oraciones negativas tiene un equivalente a aún. Por ejemplo, podemos decir que si ya has empezado a hacer tus deberes, have you started doing your homework yet? Sería en pregunta, ¿verdad? Y llevaría como en el contexto como la palabra ya, que si ha sucedido. Eso uh-huh. es lo que entiendo, Tichi. Perfecto. Bueno, que espero también sus compañeros puedan entender, según de su explicación. Esto es una big responsibility, porque realmente yo les estoy dando el espacio que ustedes puedan investigar, que puedan hablar. Ya estamos en un pre-intermedio módulo 2, entonces traten de hablar más inglés en la clase, ¿sí? Si van a hacer una exposición, que sea una exposición de inglés. Obviamente pueden hablar español, pero ya un pre-intermedio ya sería menos español y un poco más de inglés. Esa es una recomendación para todos, ¿ok? Si usted no sabe cómo se dice, okay, entonces esa es la idea de esto, que usted vaya, investigue lo que quiere decir, lo traduzca y le ponga abajo de cada palabra cómo se pronuncia. Esa es la idea de estas tareas, no solamente hacer una presentación por salir de compromiso, ¿sí? Así que siempre vamos a estar haciendo ese tipo de dinámicas, pero necesito un poco más de responsabilidad de su parte realmente, porque es ayuda para ustedes. Al final el beneficio es para ustedes y son ustedes quienes van a aprender una nueva palabra, cómo se pronuncia, etcétera, ¿ok? Bueno, el siguiente grupo sería Daniel y Blanca, ¿verdad? Yes, teacher.
Ok, adelante, ya son todos ustedes. ¿Con quiénes iba Blanca? Con, ya se me olvidó el nombre. Ay, Dios, Daniel, entonces no trabajaron en equipo. Son, es que soy mala con los nombres. Entonces para Daniel, ¿quién más? Daniel, ¿me escucha? Sí. Encienda la cámara, por favor, en lo que resta. De aquí en adelante, encienda creo la que era cámara. Marlon, no De recuerdo. aquí en adelante hasta que terminemos, hasta la otra semana que vamos a terminar, por favor. Marlon, ¿está ahí? Marlon. Bueno, empiecen entonces ustedes. Si quiere, comienzo yo, Lick. Ok, adelante. Ok. Creo que se ve, ¿verdad? Ya puedo verlo, sí, adelante. Okay. Is my topic is jet in the interrogative sentence. You said we use the verb have or has in present perfect, have or has plus subject plus present perfect verb plus complement plus jet y plus marken. Interrogative sentence in the simple past is did plus subject plus simple past verb plus complement plus jet. We use the jet in the end of the sentence. For example, in the present perfect, has she gone to the new grocery store yet? ¿Qué significa? ¿Ya ha ido a la nueva tienda de comestibles? In the simple past, is did she go to the new grocery store yet? ¿Ya fue ella a la nueva tienda de comestibles? Yet, más que todo, se utiliza como para decir una acción que ya se está haciendo, como por ejemplo, ya ha ido a la nueva tienda de comestibles, pero acá como es una questions, entonces yet se coloca al final de la oración. For other example, present perfect, have they sold all the donuts yet? ¿Ellos ya han vendido todas las donas? In simple past, did they sell all the donuts yet? ¿Ellos ya vendieron todas las donas? Have a similar meanings. And lo único que cambia siempre sería solo el verbo que está en pasado y el otro que está en presente. Y siempre se colocaría yet al final de cada una de las oraciones como afirmando algo, pero en pregunta. Sería solamente, solo eso sería. Ok, the next one. Gracias. Buena presentación, Black. Gracias. The next one. Hello, everybody. My presentation is
to explanation how using yet and sentence in negative sentences. Yet is used for some time that we expect to happen, but it hasn't happened yet. We tend to use it in negative and interrogative sentences. In negative sentences, it can be translated as yet or yet. And in question, as already, in contrast to the other adverbs in the lesson. Yet goes at the end of the sentence. The white form sentence with yet is the following: subject plus haven't plus verbs plus yet. Examples of the negative sentences: I'm really hungry. I haven't eaten yet. Jacob hasn't left his job at the hospital yet. Have they finished their homework yet? Has the train arrived yet? Is all coach finished? Thank you. Okay, thank you, my friend. The next one, Marlon, Jose, are you there? Yes, teacher. Okay, my friend, go ahead. ¿Preparó su parte o no? No, teacher. Ah, no, bueno. Estuve en la clase, teacher. ¿Por qué no me dice? Pues aquí lo están tomando en cuenta. Bueno, vamos a seguir con la plataforma. Vamos a ver. Módulo 2. Excuse me, teacher. ¿Sí? You can my homework for next class. ¿Podría usted dejarme mi tarea para la siguiente clase? Ya vamos a ver qué podemos hacer otra, vamos a ver otros temas aquí y ya les digo para que puedan preparar otros temas. Ahorita vamos a avanzar un poco en la section 5, pero sí, voy a dejar otros temas para los que no pasaron. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Thank you. Ok, vamos a escuchar este video. It's delicious. I've had it several times. Hi, everyone. A conversation will be listened to in order to practice present perfect and simple past at the same time. Notice how they use both tenses during this conversation. Listen and repeat. Listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay, let me check this. Present perfect versus simple past. No habíamos visto este video, ¿verdad? O sí. Present perfect versus simple past. Me parece que no. Hello to all. In this lesson, we will learn when to use present perfect versus simple past. What we're about to watch is question form in present perfect.
Notice the way to answer. Present perfect versus simple past. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Use the simple past for a specific event in the past. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. I've never eaten it. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I've never had it. Versus simple past. Leamos aquí, por favor, Blanca y Fer. ¿Quién comienza? Yo. Diga, haga usted la pregunta y ella va a responder. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I eat in once at Paris. No, I haven't. Never eaten it. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. Never had it. Okay, Blanca is I tried. Try it, porque aquí está el it, entonces aquí se une, como try it, se une toda la palabra. Tried it. Several years ago. Years ago. No, I haven't. I've never had it. Okay. Eve, este es Eve, no es leave, es Eve. Es la contracción de I have. Correcto, es la contracción del I have, okay. Vamos a ver. Teacher, notice the way to. Dígame. And question simple past. ¿Cómo así? No entiendo su pregunta. En el uso de have. Es ¿qué pasa? Primera vez que la veo. Ese era el present perfect y el present. Aquí está. Déjeme ver. Present perfect versus el simple past. Simple por eso past. Es que tiene had, porque okay. Está hablando del past. Have you ever had green curry? Simple past. Ok. Y el present perfect es I have. El have. Present perfect. ¿Recuerden la estructura del present perfect? ¿Cuál es? Subject, have, el verbo en participio, por supuesto, y el complemento. Y el pasado, pues, el verbo va en pasado, nada más. Simple past. Un simple past, el verbo nada más es el que va en pasado. Y va la estructura. Sujeto, verbo en pasado y complemento. Es mucho más fácil. Digamos que aquí no tiene como auxiliares en el tiempo, ¿sí? Mientras que el present perfect necesita auxiliares para que tenga sentido lo que se quiere decir. Ajá, es que en el auxiliar me había confundido. Ah, ok. Muy bien, my friend. Vamos a responder estas, Francisco, number one. Ok, teacher. Number one. Have you ever sang in a karaoke bar? Muy bien. Correct. Fair. Number two. Yes, number three. Number two. This three? Number three. Have sang. Sí. Marlon, number three. Have you ever lost
los number one, teacher, number one. Okay, perfecto. El siguiente, Ángel, number four. Ángel. Number two, teacher. Okay, number five. Dígame, Blanca, number five. Have seen. Five. ¿Cuál sería? Have gotten, have got, or have get? Have got. Get. Mm-hmm. Okay, Delmi, number six. Yes, I have one. I got a ticket and had paid $50. Muy bien. Idalia, number seven. Stay mute, my friend. Okay. This, excuse me, teacher. Sería, have you ever seen a live concert? Sí. Live concert. Okay. Live have concert. Seen. Así sería. Have seen. Option two. Muy bien. Quiero ver quién más está por aquí. Daniel, number eight. Yes, I has I saw you two at the stadium last year. So, okay. Number eight, fair, number nine. Have you ever been number one? Number one, Francisco. Number 10. Number 10. I had with my sister was 30 minutes late for her wedding. Wedding. Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿esta cuál sería? Haven. Number two. Haven, muy bien. ¿Y esta? Have you ever, number one? Quiero ver otra. ¿Y esta está mal? ¿Cuál sería? Option three, teacher. Es que son, no es. Option three. No, la three. Pero la three. Eso está mal. En agua. Bien, ahí está. Okay. Bueno, entonces seguimos en la section 5. Para la siguiente semana, recuerden, ya queda la última semana. Así que please estar on time y participar en clase. Ya solo queda una semana y ya quedan de vacaciones. Les agradezco por su tiempo, por unirse. Enjoy the rest of your week. Y see you on Monday. Okay, bye bye, my friends. Take care. Good night, teacher. Good night, everybody. Bye.